la Real Federación Española de Atletismo y su patrocinador, HOMA, les ofrecen esta competición. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Murcia, la Copa de Europa de marcha. Momento muy especial a 8 kilómetros de la finalización de esta prueba de los 20 kilómetros marcha en categoría masculina. Ahí está el atleta local, el campeón de Europa, Miguel Ángel López, marchando en solitario hacia la victoria, hacia la medalla de oro. Está marchando en casa, en su ciudad, cerquita de donde vive. Este atleta, Miguel Ángel López, campeón de Europa el año pasado en Zúrich, medallista de bronce hace 2 años en el Campeonato del Mundo de Moscú, que sigue engrosando su palmarés, marchando camino de la victoria en esta Copa de Europa de marcha. El hombre entrenado por José Antonio Carrillo, que está ahí dándole instrucciones, dándole ánimo a Miguel Ángel López. Venga, vamos, está toda Murcia detrás de este marchador, Miguel Ángel López, que va a cumplir 27 años en julio y que sigue demostrando que es el mejor atleta de la actualidad, atleta del año en España los últimos 3 temporadas, y que está dominando con claridad esta prueba, seguido muy de cerca, cada vez menos de cerca, por el campeón del mundo en Moscú, Alexander Ivanov, que marcha en segunda posición con 2 amonestaciones, con 2 tarjetas rojas, cerquita de la descalificación, y tercero en estos momentos es, a mucha distancia ya de Miguel Ángel López, el francés Johan Diniz, el hombre que hace un par de meses pulverizó el récord de Europa de la distancia de estos 20 kilómetros, el hombre que tiene el récord del mundo de los 50, y este es Alexander Ivanov, el campeón del mundo en Moscú hace 2 años, el año pasado quedó segundo tras Miguel Ángel López en el Campeonato de Europa, y hoy está de nuevo mordiendo el polvo ante el atleta murciano, que sigue en cabeza, camino del kilómetro 13 de los 20 de los que consta esta prueba de la Copa de Europa, una competición que se disputa cada 2 años, es la edición número 11, vuelve a España, la primera se disputó en el 96 en La Coruña, y este año la sede es Murcia, en un circuito de 1 kilómetro, en la Gran Vía Escultor Salcillo, y en casa, en Murcia, Miguel Ángel López está marchando hacia la victoria. Es el líder del equipo español, compuesto por 4 atletas que están participando en estos 20 kilómetros marcha. El resto son Álvaro Martín, Luis Alberto Amezcua y José Ignacio Díaz. Según los últimos tiempos intermedios, ahí está el paso por el kilómetro 12, con López 47-45, a menos de 4 minutos el kilómetro está marchando Miguel Ángel López. Tiene 11 segundos de renda sobre Alexander Ivanov. Tercero, según esta clasificación, es Simanovic, el bielorruso, a 28 segundos. Matejtok es cuarto. Y el que ha desaparecido de esa clasificación, esperemos ver a continuación qué ha pasado con él, es el francés Johan Diniz. El hombre que ha salido en cabeza tirando muy fuerte, que ha hecho los primeros 5 kilómetros en solitario. Ahí vemos por delante a Miguel Ángel López, a Álvaro Martín, otro componente de la selección española que está a punto de ser doblado en este circuito de 1 kilómetro por Miguel Ángel López. Álvaro Martín, que anda rondando la posición número 30. A punto de ser doblado por Miguel Ángel López. Decíamos que Johan Diniz, el francés, que hace un par de meses batió el récord de Europa y dejó el crono en 1 hora 17.02. Es también el plusmarquista mundial de los 50 kilómetros. Ha ganado 3 veces el Campeonato de Europa de 50. Ha salido muy fuerte, marchando en solitario en los primeros 5 kilómetros. Hasta que en el 6, después de 6 kilómetros de persecución, Miguel Ángel López y este hombre, Alexander Ivanov, el campeón del mundo, han dado caza a Johan Diniz. Y a partir del kilómetro 10, Miguel Ángel López ha marchado en solitario en busca de la medalla de oro. Puede ser la 6ª medalla de oro para la delegación española en este Campeonato de Europa, en esta Copa de Europa, porque una vez situada la carrera, lo que vamos a hacer, si os parece, es repasar lo que ha sucedido hasta este instante en esta Copa de Europa de marcha en Murcia. En categoría femenina, en los 20 kilómetros, prueba disputada hasta mañana y que también hemos visto en Teledeporte,
La victoria ha sido para la rusa Elmira Albemekova, la actual campeona de Europa, que ha batido récord del campeonato con 1:26.15. Plata para la italiana Leonora Giorgi y bronce para otra rusa, Svetlana Vasilieva. Las españolas, las mejores, Laura García Caro, sensacional, décima posición para la atleta de Lepe. Y décimo primera, Raquel González. Son las dos atletas que en esta prueba se han ganado el billete para estar el próximo mes de agosto representando a España en esta prueba en los campeonatos del mundo de Pekín. En esta prueba por equipos, España ha acabado en quinta posición con 39 puntos. Gracias también a la 18ª posición de María José Pobes, mientras que Julie Takacs ha sido descalificada a 2 kilómetros para el final. En los 50 kilómetros masculinos, esta mañana, suerte dispar para los nuestros, han sido descalificados Jesús Ángel García, Bragado y Martur. Benjamín Sánchez ha sido el mejor con una 10ª posición, que le ha dado también el pasaporte para el Campeonato del Mundo en Pekín. Luis Manuel Corchete ha sido 16º en una prueba dominada por los rusos Mikhail Rizov, medalla de oro, Iván Noskov, medalla de plata, y el italiano Marco De Luca, medalla de bronce. Rusia se ha quedado, evidentemente, con la primera posición en la clasificación por equipos. Ahí tenéis las referencias. Miguel Ángel López, 10 segundos de ventaja sobre Alexander Ivanov, que tiene 14 sobre este grupo en el que están Simanovic, Toth, y efectivamente aparece ahí, le veis ahora mismo, Joan Diniz, el francés. Mientras por delante, Miguel Ángel López recibiendo los ánimos del responsable de marcha de la Federación Española, Santi Pérez. Sigue marchando camino de la hora en esta prueba ya de los 20 kilómetros. En categoría senior. También se han disputado ya las dos pruebas de la categoría junior, 10 kilómetros, tanto en categoría masculina como en femenina, y ahí han llegado hasta el momento los mejores resultados para la delegación española. Esta mañana, Diego García se ha colgado la medalla de oro en los 10 kilómetros en categoría junior. Pablo Oliva ha sido tercero, medalla de bronce. Y junto a Monel Bermúdez, que han sido quinto, han firmado una actuación fantástica del equipo español, que se ha colgado el oro por equipos. Y nada, esta tarde a las 4 también aquí en Murcia, en este circuito, en la categoría junior femenina, María Pérez ha sumado una medalla de bronce para la delegación española al entrar en tercera posición. Luego lo veremos tras las dos rusas, Afanasieva y Losinova. España por equipos, con esa tercera posición de María Pérez, la sexta de Lidia Sánchez Puebla y la décima de Irene Vázquez. Ha quedado en segunda posición y ha conquistado la medalla de plata. Así pues, de momento, buena cosecha para el equipo español. Hasta ahora solo en categoría junior, eso sí. Y nos estamos guardando la traca lo mejor para el final. Miguel Ángel López marchando a por la medalla de oro en la Copa de Europa. Un nuevo paso por la línea de meta de este murciano que en julio cumplirá 27 años, que ya ha sido campeón de Europa el verano pasado en Zúrich, que ya tiene una medalla de bronce en un campeonato del mundo en Moscú, que fue quinto en los Juegos de Londres y que tiene entre ceja y ceja los Juegos Olímpicos del próximo 2016 en Río de Janeiro. Vemos a los jueces avisando con esas paletas amarillas a los marchadores. Sabéis que hay dos infracciones punibles en la marcha. Una de ellas consiste en no flexionar la rodilla al iniciar el paso. La pierna tiene que estar recta cuando el pie entra en contacto con el suelo. Y la otra es que siempre tiene que estar el atleta en contacto con el suelo, con uno o con los dos pies. Ya veis cómo animan el público de Murcia a su paisano, a Miguel Ángel López, que sigue marchando. Hablando de sanciones, de momento ninguno de los cuatro marchadores españoles tiene ninguna tarjeta roja. Si suma ya dos, el hombre que le persigue, Alexander Ivanov, está al borde de la descalificación. ¿Y qué carrera está haciendo Miguel Ángel López? No se ha puesto nervioso cuando Joan Diniz, el francés, ha salido como un tiro nada más darse la salida.
Ha llegado a tener rentas de 16, 18 segundos en el paso por el kilómetro 5. Pero ahí entre el 5 y el 6 ha apretado Miguel Ángel. Se ha llevado con él a este hombre, a Ivanov. Los dos han dado caza a Diniz. Han marchado 5 kilómetros los tres juntos en cabeza. Hasta que Miguel Ángel ha dicho hasta aquí, yo me voy. Y ahí está, marchando en solitario, apoyado por su público, esta Copa de Europa de marcha en Murcia. Con las 5 medallas que ha sumado hoy la delegación española, son ya 49 las que ha conseguido España a lo largo de las 11 ediciones de esta competición. Cifra redonda la que puede conseguir Miguel Ángel López, la medalla número 50, que si nada cambia, todo pinta que va a ser de oro. Miguel Ángel López, que como campeón de Europa el verano pasado, está clasificado ya para el campeonato del mundo de este verano en Pekín, del 22 al 30 de agosto. Hay 2 plazas más en esta prueba y en todas para los marchadores españoles hay 3 plazas disponibles en cada prueba. Y el resto de atletas están jugando aquí, acompañar a Miguel Ángel a Pekín. Así están las cosas en el kilómetro 14 con Miguel Ángel López en cabeza, con 18 segundos de margen sobre Ivanov. Tercero es ahora el eslovaco Matej Todt, a 31 segundos, la misma distancia a la que está Simanovic. Y sigue bajando posiciones Joan Diniz, a 38 segundos. Vamos a ver si no paga el francés el esfuerzo que ha hecho en los primeros 5 kilómetros para intentar marcharse en solitario. Un hombre que ostenta el récord del mundo de los 50, que hace un par de meses batió récord de Europa con un registro que durante una semana fue también el récord del mundo. Tuvo durante una semana el récord del mundo de las 2 distancias, Joan Diniz. La plusmarca mundial se la arrebató una semana después el japonés Yusuke Suzuki, con 1:16.36. Ahí veis al fondo a Diniz y aquí está Miguel Ángel López. A punto de cumplir la hora. En un nuevo paso por la línea de meta con esos 18 segundos de ventaja, más o menos. Ya veis que hay muchos atletas doblados ya en este circuito de tan solo 1 kilómetro. 20 vueltas al circuito hay que dar. Decíamos 18 segundos de ventaja, más o menos, ante este hombre, Ivanov, que es quien persigue a Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, que le ganó esa medalla de oro del Campeonato de Europa precisamente a Ivanov en un sprint sensacional en los últimos metros de esa prueba en Zúrich. 2 segundos separaron a Miguel Ángel López, el campeón, del cuarto clasificado. La plata fue para Ivanov, el hombre que le persigue hoy. El bronce para Denis Strelkov, que también está aquí en Murcia. Y la cuarta posición para Ruslan Dmitrenko, de Ucrania. Vemos ahí también a José Ignacio Díaz marchando, el veterano atleta madrileño, afincado en San Sebastián de los Reyes. A los 35 años, está cumpliendo una muy buena temporada en el 20 kilómetros. Así está en la clasificación por equipos después del kilómetro 10, con Rusia en primera posición. España es cuarta, ¿eh? Para establecer esta clasificación se suman las posiciones de los 3 primeros clasificados de cada país. Sumando esas posiciones nos sale ese número que hace que Rusia sea líder con 18 puntos, que España esté en la cuarta posición con 49. Fijaos cómo van, ¿eh?, algunos de los atletas de esta prueba. Hace mucho calor hoy en Murcia, rondando los 30 grados. Afortunadamente para ellos están marchando a la sombra. Y este es Ivanov, el campeón del mundo. Con 2 tarjetas rojas ya a cuestas. Sabiendo que no puede arriesgar, intentando dar caza a Miguel Ángel López, porque se puede ir a la calle y perder esa medalla de plata. Quedan menos de 5 kilómetros para el final. Camino del kilómetro 16, Miguel Ángel López, el líder de esta selección española de marcha, el líder
el mejor atleta español de los últimos años. Se ha llevado el trofeo al mejor atleta español las últimas tres temporadas, en las que, lo dicho, ha sido campeón de Europa, bronce mundialista. Y aquí va a subir un peldaño en esta prueba. Hace dos años en Dudince, en Eslovaquia, fue segundo en la Copa de Europa. Y hoy va a subir un peldaño más en el podio, hasta lo más alto. Miguel Ángel López va a seguir con esa racha triunfal que arrancó en Zúrich, en esos campeonatos de Europa. No pierde una carrera desde entonces. Ha ganado el campeonato de España de 35 kilómetros en Jumilla, el campeonato de España de 20 kilómetros en Rentería. También se impuso en el 10.000 del campeonato universitario hace un mes. Y ahora está marchando ante sus paisanos buscando una nueva medalla de oro. Decíamos antes que Miguel Ángel es, en esta prueba, el único atleta español que tiene garantizada su presencia en el campeonato del mundo. Le acompañarán dos atletas más, que serán los dos mejores clasificados, además de él, en esta prueba, siempre que bajen de la hora 22 y 30 segundos, que es el tope que ha establecido el Comité Técnico de la Federación Española, para que los atletas que lo rebajen se clasifiquen para ese campeonato del mundo. 4 kilómetros ya para la meta, para Miguel Ángel López, que sigue marchando en solitario a su ritmo. Sobre esos 4 minutos el kilómetro, un poquito menos, segundos menos, en función de cada vuelta. Y a los que salís a correr, pues no hace falta que os diga qué tipo de ritmo es ese de 4 minutos el kilómetro, ¿eh? Brutal el ritmo de Miguel Ángel López marchando en pos de la victoria, intentando mantener la concentración. Importante la cabeza en este tipo de pruebas, consistentes en dar más y más vueltas a un mismo circuito. Hay que descentrarse, estar pendiente de las pulsaciones, del ritmo, de la situación de carrera, hidratarse, refrescarse y sobre todo estar muy pendiente también de la técnica, para no ver ninguna tarjeta roja que condicione la actuación. Pero eso sí, si algo tiene Miguel Ángel López, además de mucha cabeza, es una técnica impecable a la hora de marchar. Está realizando una auténtica exhibición. Nos decía hace unos días que había preparado con mucho, mucho, muchísimo cariño esta prueba, más de la que probablemente tendría una prueba de la Copa de Europa, de no ser que no se hubiera celebrado en su ciudad natal, en la ciudad donde vive Miguel Ángel López, que quería sí o sí la victoria ante sus paisanos en casa. Ese es Simanovic, marchando en posiciones de podio, según las últimas referencias que tenemos de cómo anda la prueba. Cuando Joan Diniz, el francés, ha recibido ya la primera amonestación, esa tarjeta roja. Y en la clasificación por equipos, España está rondando la medalla de bronce. Gracias, entre otros, a este hombre, a Luis Alberto Amezcua, rondando la posición número 20. Y sobre todo, cómo no, a Miguel Ángel López, que sigue doblando atletas de este circuito de Murcia. 60 han tomado la salida. Y de todos ellos, el mejor es Miguel Ángel López. Rusia ha dominado hasta ahora esta Copa de Europa con victorias en los 20 kilómetros femeninos, en las dos pruebas, en la prueba junior femenina con 2 medallas y también en los 50 kilómetros en categoría junior. El dominio, ya sabéis, ha sido
del que dicen es el sucesor de este hombre, Diego García. El atleta madrileño de 19 añitos, subcampeón del mundo el año pasado en categoría junior, que aquí se ha proclamado campeón de esta Copa de Europa en categoría junior, y al que ha acompañado en el podio su compañero de entrenamientos y amigo Pablo Oliva. Discípulos los dos de José Antonio Quintana. Otro José Antonio Carrillo es el entrenador de Miguel Ángel López, al que le quedan 3 kilómetros tan solo para finalizar. Esta prueba, ahí está Luis Alberto Amezcua, cerquita de él, a punto de doblarlo, Miguel Ángel López, que tiene una mejor marca en esta prueba de 1 hora 19 minutos y 21 segundos. Y vamos a ver si es capaz de seguir con este ritmo y, por qué no, batir el récord de España. Hoy es el día, está en forma, está en casa, todo va bien. Y ahí va Miguel Ángel López, realizando una auténtica exhibición. Ahí tenéis la clasificación en el paso por el kilómetro 16. 35 segundos sobre Tok. Simanovic en tercera posición. Joan Diniz es cuarto a 48 segundos. Una hora 17 minutos 22 segundos. Es el registro del récord de España de Paquillo Fernández. Data de 2002. Y quién sabe si este hombre, si Miguel Ángel López, puede batirlo hoy. Mientras tanto, el hombre que marchaba en segunda posición, Ivanov, el actual campeón del mundo, Alexander Ivanov, ha visto la tercera tarjeta roja. Ha sido, pues, descalificado. Y esto va a hacer que los hombres que hemos visto, Matej Tot y Giannis Simanovic, completen de momento el podio, aunque por detrás ya veis que persiguiendo al bielorruso está Joan Diniz, el francés, que parece dispuesto a darle caza y subirse al podio. Ahí está Miguel Ángel López. Camino de afrontar ya los dos últimos kilómetros de esta prueba de la Copa de Europa. Vemos momentáneamente también a la izquierda a José Ignacio Díaz, el marchador madrileño. Y a la derecha, al fondo, a Luis Alberto Amezcua. Y en medio, la figura imponente de Miguel Ángel López, marchando hacia la victoria en esta Copa de Europa. Está en la recta de meta de este circuito de Murcia, de su ciudad, Miguel Ángel López, en la Gran Vía Escultor Salcillo. En la contrarrecta, más bien. A punto de afrontar esa curva en el momento que está doblando a su compañero de selección, a Luis Alberto Amezcua. Y ahí sigue, imperturbable, técnicamente perfecto, marchando Miguel Ángel López a dos vueltas de la conclusión, a 2 kilómetros de la victoria en esta Copa de Europa. Sensacional la actuación de este murciano. Que quiere añadir una medalla más a su colección y que este verano
buscará en Pekín dar un pasito más y proclamarse campeón del mundo. Ignacio Díaz y Luis Alberto Amezcua sufriendo este tramo final. Tres vueltas les faltan a ellos. Menos de dos ya a Miguel Ángel López, que está pasando por esa zona de avituallamiento donde están también los técnicos de la selección española, con el exmarchador Santi Pérez al frente. Le acompañan en Murcia en esta Copa de Europa José Antonio Quintana, José Antonio Carrillo, el técnico de Miguel Ángel López, y Daniel Garzón. Disfrutando los tres, como el resto de la delegación española, con la actuación de Miguel Ángel López. Afrontando el último kilómetro y medio. Ahí sigue Miguel Ángel López. Va a ser la segunda medalla de oro para el equipo español en esta Copa de Europa, después de la conseguida esta mañana por el junior Diego García. Va a ser la cuarta medalla individual, después de las de Diego García y Pablo Oliva en el junior masculino, y la de María Pérez en la carrera femenina. Y ahí está Joan Diniz, que ya ha adelantado a Simanovic. Y si no nos fallan las cuentas, se ha colocado en tercera posición. Efectivamente, Miguel Ángel López primero, Mate Stott en segunda posición. Y ahora mismo en la tercera, Joan Diniz, que ha adelantado a Simanovic. Mate Stott es el líder del año en el 50. Fue campeón hace dos años de esta prueba del 50. Segundo en el Campeonato de Europa de Zúrich. En Murcia ha escogido la distancia de los 20 kilómetros para intentar darle guerra a Miguel Ángel López. También Diniz se ha pasado los 20 y ha abandonado momentáneamente los 50 para plantar batalla. Pero ninguno de ellos ha podido con Miguel Ángel López. Que primero ha dejado atrás a Diniz, después ha forzado tanto al campeón del mundo, Alexander Ivanov, que el ruso ha visto tres tarjetas rojas por flexión de rodilla y por pérdida de contacto con el suelo. Mientras que la actuación de este hombre de momento está siendo inmaculada, impoluta. Ni una sola amonestación, ni un solo aviso. Imparable Miguel Ángel López. Ahora sí, último kilómetro, última vuelta para Miguel Ángel López, el murciano que está marchando en Murcia, en casa, dispuesto a conquistar la Copa de Europa. Esta prueba de los 20 kilómetros, su prueba, la prueba en la que ya ha sido campeón de Europa, bronce en el Mundial de Moscú, y en la que el próximo verano, el verano de 2016, quiere ser campeón olímpico. Este verano va a intentar atacar la corona mundial en Pekín, mejorar esa tercera posición de Moscú de hace dos años. Y de momento este hombre, que según nos cuentan aún no ha llegado a su tope, queda trecho por recorrer todavía, y eso es muy buena señal. De momento se está imponiendo con muchísima claridad en esta prueba de los 20 kilómetros en casa, una prueba que ha preparado con mucho mimo, le hacía mucha ilusión disputar la Copa de Europa en su ciudad. Es la segunda vez que esta prueba, que llega a su edición número 11, se disputa en España. La primera fue en el 96 en La Coruña. La segunda vez que se disputa en España la Copa de Europa, lo hace en su edición número 11. Y Miguel Ángel López va a ser el segundo marchador español
en llevarse una medalla de oro en los 20 kilómetros en esta competición, después de las dos que consiguió Paquillo Fernández en el 98 y el 2003. Tres oros tiene Jesús Ángel García Bragado en los 50 kilómetros. Son los dos marchadores españoles con medallas de oro en esta competición. A ese club, a ese selecto club, se va a unir hoy, nada, dentro de un par de minutos, Miguel Ángel López, que va a ser el nuevo campeón de la Copa de Europa de los 20 kilómetros. Hace dos años fue segundo. Hoy se va a llevar el título. Por delante de este hombre, que era uno de los grandes favoritos, el plusmarquista europeo, que llegaba en gran forma a Murcia, que ha intentado romper la carrera de inicio, pero que ha visto como Miguel Ángel López le daba caza en el kilómetro 5, en el 10 le decía adiós. Y Joan Diniz se ha quedado clavado. Y ahí está Miguel Ángel López, últimos metros ya para él. No va a haber récord de España. Tiempo va a tener Miguel Ángel López a lo largo de su carrera para atacar ese récord. Pero lo que sí va a hacer es proclamarse campeón de la Copa de Europa. Ahí está Miguel Ángel. Últimos metros ya para él. Le dan una bandera. Y ahí está, levantando el brazo, saludando a sus paisanos, chocando con la gente que ha venido a animarle, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, a puntito de cruzar la línea de meta. Miguel Ángel López va a ser el nuevo campeón de la Copa de Europa. Últimos metros ya para él. Última curva, últimos 200 metros. Se ha convertido prácticamente en una vuelta de honor. Ahí vemos a Álvaro Martín sufriendo. Va a ser doblado por Miguel Ángel López prácticamente en la línea de meta. Y ahí está. Ese es el momento, en Murcia, en la Copa de Europa. Miguel Ángel López, el actual campeón de Europa, se va a proclamar también campeón de la Copa de Europa. Ahí está el murciano cruzando la línea de meta en primera posición, en casa, en su ciudad. Fantástico el crono, 1:19:55 aproximadamente. Habrá que esperar a la confirmación. Ahí está, brazos arriba, Miguel Ángel López es el nuevo campeón de la Copa de Europa. Grita el público de Murcia, sonríe este hombre eslovaco, Matej Toth, que va a entrar en segunda posición, medalla de plata para él. Y ahí está Trofimov. Piotr Trofimov, dorsal 50. Y ahí está Joan Diniz, que acaba de cruzar la línea de meta. Lo veis ahí al fondo felicitando a Miguel Ángel López. Ahí están los dos. Así se completa el podio. Miguel Ángel López, medalla de oro, plata para Matej Toth y bronce para Joan Diniz, el plusmarquista europeo de la distancia, que no ha podido y dice, no puedo más. Ahí está francés reconociendo la superioridad de Miguel Ángel López, campeón de la Copa de Europa. Y ahora faltará saber que hacen sus compañeros de selección para acabar de configurar el podio por equipos de esta prueba y saber si España se lleva también una medalla en esa modalidad. De momento se ha llevado el equipo español la más importante, la medalla de oro en estos 20 kilómetros en categoría masculina para Miguel Ángel López. Sensacional el atleta murciano de 26 años, que sigue demostrando que es el valor más seguro del atletismo español en la actualidad. Está saliendo a medalla por año, de bronce en el Mundial de 2013, de oro en el Europeo de 2014. De momento ya tiene un oro en la Copa de Europa en este 2015, en el que va a participar también en el Campeonato del Mundo en Pekín este verano, del 22 al 30 de agosto. Y ahí está, dándose un homenaje junto a los suyos, su familia, sus amigos. Fantástico Miguel Ángel López, celebrando como se merece este triunfo en casa. Tenía mucha presión, ¿eh?
marchaba en casa, era gran favorito y no quería desaprovechar esta oportunidad. Y ahí está la imagen. La alegría de Miguel Ángel López, el murciano, profeta en su tierra, con muchísima autoridad, con un marchar impecable, técnicamente perfecto. Y cuidado porque parece que algún atleta al cruzar la línea de meta ha tenido algún problema. Se ha ido al suelo. Será Strelkov. Denis Strelkov, que ha llegado roto también. Un hombre que en el europeo del verano pasado fue tercero. Y que ha llegado por detrás, muy lejos, de Miguel Ángel López, el jefe de la marcha española, que no ha fallado. Era el día, era el lugar, era la prueba. Y se ha llevado Miguel Ángel López la medalla de oro. Miguel Ángel López, que ha vuelto a bajar de la hora 20. Sensacional el crono. Y ahí está Álvaro Martín, el atleta de Llerena, de Badajoz, sufriendo muchísimo. Un hombre que fue sexto en el último europeo. Venía dispuesto a dar mucha guerra y no ha tenido su día, ¿eh? No ha tenido su día Álvaro Martín. Vale mucho más de lo que ha conseguido hoy. Este atleta que en breve va a cumplir 21 años, muy joven, que ya estuvo también en los Juegos de Londres con tan solo 18 añitos. Sufriendo de lo lindo, el bueno de Álvaro, para finalizar estos 20 kilómetros en Murcia. Estamos a la espera de que nos confirmen. La clasificación del resto de marchadores españoles. Y por cierto, lo habíamos dado por hecho, pero ahí está la confirmación de que la primera posición de Miguel Ángel López le da, según los criterios de la Federación Española, plaza fija para los Juegos de Río del verano de 2016. Una de las condiciones para conseguir la clasificación, el billete para Río en esta prueba era, una de las condiciones, no, la condición, llevarse la victoria. Y ahí está, no ha fallado Miguel Ángel López. 1:19:52. A 29 segundos ha entrado Matej Tok. A 45 Johan Diniz, que han completado el podio. Y lo dicho, con esta victoria ha certificado lo que ya dábamos todos por hecho, pero que había que acabar de certificar. Y es que Miguel Ángel López va a estar, evidentemente, en los Juegos de Río en 2016. Es el primer atleta del equipo de marcha que se asegura una plaza en el equipo español en los Juegos Olímpicos. Ahí está Luis Alberto Amezcua cruzando la línea de meta. El marchador granadino de Baza, entrenado por Daniel Jacinto Garzón. Y ese es José Ignacio Díaz, el madrileño, fincado en San Sebastián de los Reyes. A punto de completar también estos 20 kilómetros. Ha sido un día muy duro para los marchadores, ¿eh? Mucho calor, rondando los 30 grados. Y ahí está Amezcua, que fue décimo en el último campeonato de Europa en Zúrich, rondando la hora 26. Llegando como el resto de marchadores, exhausto a la meta, como el resto menos Miguel Ángel López, que ha llegado fresco como una rosa. A la línea de meta en Murcia para proclamarse campeón de esta Copa de Europa. Ahí está José Ignacio Díaz, también con problemas, como Álvaro Martín. Completando los últimos metros de esta prueba. Y ahí está
al bueno de Álvaro, al que a buen seguro le ha pasado algo. No está fino. Este atleta de Llerena, porque en condiciones normales tendría que haber estado mucho más arriba. Y veremos si esto condiciona, seguro que sí, la clasificación final por equipos. Nos hemos contado que se suman los tiempos de los tres mejores de cada selección, las posiciones de los tres mejores, para determinar esa clasificación por equipos, también muy importante esta Copa de Europa. Ahí está ahora mismo Álvaro Martín en la contrarrecta, afrontando los últimos metros de esta prueba. Luis Alberto Amezcua ha cruzado la línea de meta en el puesto número 20. Su tiempo 1 hora y 25 minutos 49 segundos. Y repetimos el crono de Miguel Ángel López, 1 hora 19 52. A 10 minutos va a llegar el bueno de Álvaro Martín. Sufriendo los metros finales para completar estos 20 kilómetros de la Copa de Europa en Murcia, que ha visto coronarse a uno de sus paisanos más ilustres, a Miguel Ángel López, que a los 26 años ha sumado a su título de campeón de Europa, a su medalla de bronce en un campeonato del mundo, el título de campeón de la Copa de Europa. Con el sufrimiento de Álvaro Martín y con el sufrimiento de José Ignacio Díaz, afrontando también los últimos metros de esta prueba, lo vamos a dejar con este triunfo sensacional que acabamos de vivir de Miguel Ángel López. La Real Federación Española de Atletismo y su patrocinador, JOMA, les han ofrecido esta competición.